Estamos en la seccional Sogamoso de la UPTC para saber quién es Mercedes Díaz Lagos. ¿Quién es? Mercedes Díaz Lagos, soy una persona de origen humilde, nacida en un hogar unido con 5 hermanos, de los cuales soy la mayor de las mujeres, la segunda en orden. Nacida en un pueblo Boavita hacia el norte de Boyacá, un pueblo muy hermoso, un pueblo tradicional y conservador. Siempre me destaqué desde mi niñez por ser responsable, estudiosa, amistosa, y por supuesto eso me ha conducido a cada vez en la vida conseguir grandes cosas. De las cosas que he logrado, desde que terminé mi bachillerato en el Colegio Técnico Industrial de Boavita, eso me ha permitido abrir diferentes horizontes en el campo profesional. Es así que siempre quise estudiar la carrera de arquitectura, pero no fue posible porque económicamente no se disponían de los medios. Así que pensé que la carrera que podría ser más afín sería la ingeniería, pero tampoco fue posible porque realmente no se dieron las cosas de esa manera. Terminé estudiando la carrera de física en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Para alcanzar logros en la vida, esto representa sacrificios. ¿Qué podría decir usted frente a esas metas que se ha propuesto y que ha alcanzado? Tú lo has dicho, son sacrificios, y para llegar de donde estoy hoy en día, pues ha sido un camino largo y también evidentemente que he tenido que sacrificar. Principalmente el mayor sacrificio pues fue dejar a mi hijo, aunque posteriormente siempre la ilusión estuvo de llevarlo y que estuviera compartiendo y viviendo las experiencias conmigo. Finalmente, pues de todo este proceso, finalizado el doctorado, la experiencia de conocer nuevas culturas, nuevos espacios, personas de diferente pensar, el campo de la ciencia, en el campo de la ciencia, de la ingeniería, pues eso me ha permitido crecer y tener grandes logros que me han fortalecido personalmente. Es así que regreso al país después de estar 6 años fuera de Colombia. Me vinculo con la universidad pasado un tiempo y en ese proceso de enseñanza, pero además de investigadora, pues con el tiempo se fueron dando las cosas y eso me ha permitido estar hoy en día en la decanatura de la Facultad de Sogamoso. Un logro importante, una experiencia y un gran reto para seguir trabajando por la universidad, que siempre fue mi sueño volver. Inicié en la UPTC y siempre quise volver a estar en ella. Y pues lo que pueda aportar será siempre gratificante y contribuirá a mi crecimiento personal y profesional. Merceditas, como muy cariñosamente le llamamos, ¿a quién le dedica todos estos logros, esos triunfos que ha cosechado a lo largo de su vida? Indudablemente a mi familia, porque sin el apoyo de ellos pues no hubiese sido posible estar donde estoy hoy en día. Y realmente cuando necesité el apoyo de ellos, ahí estaban. Entonces ha sido parte fundamental en mi vida. Shape Promociones es una aplicación móvil en donde las personas pueden jugar, divertirse y ganar promociones exclusivas en pubs, bares, café bares y restaurantes de la ciudad de Tunja. Para esta nueva versión hemos incorporado dos nuevos juegos. El primero es una ruleta, en donde las personas van a girarla una vez cada hora y la suerte es quien decide si gana o pierde monedas en la aplicación. En esta oportunidad hemos ganado 200 monedas que nos van a servir para poder comprar la promoción que deseamos. El otro juego que hemos incorporado ha sido un panda, y este panda debe recorrer un mundo a través del cual va recogiendo monedas para poder acceder a estas promociones que tenemos en comida y bebida. Otro de los juegos que teníamos era la trivia, en la que las personas ponían
en donde las personas retaban su conocimiento y respondían preguntas para poder acceder a monedas. Estas monedas nos sirven para poder comprar la promoción. En este caso vamos a comprar una de ellas, y para poderla disfrutar solamente debemos darle en el carrito de compra, darle clic sobre la oferta y mostrarla en el establecimiento. Ya en el establecimiento que queramos, nos van a verificar el código y de esta manera podremos disfrutar de la promoción que hemos comprado. Los invitamos a que descarguen la aplicación en la Google Play como Shake Promociones y a que nos sigan en nuestras redes sociales como getshake.com. Tengo 19 años y pues mi pasión es el judo. El judo es un deporte muy importante y cierto para mí, siento que me llena. Gracias a él pues me ha alejado de muchos otros vicios, por así decirlo. Me ha permitido a formarme como una gran persona. El judo, como en muchas otras competencias, más que todo se trata de perder los nervios a la hora de entrar a una competencia, entrar en combate. Cuando estamos en entrenamiento podemos equivocarnos mil veces, porque eso nos va a ayudar a perfeccionar nuestras técnicas, perfeccionar nuestras habilidades y dar lo mejor de nosotros a la hora de competir. Bueno, y lo primordial siempre sería decir que debemos vencer nuestros propios miedos, porque a la hora de una competencia todos tienen los mismos miedos que uno, no saber si se han preparado lo suficiente. Pero no, todo depende de confiar en nosotros mismos. Soy 100% original porque, no sé, tengo un buen estilo de pelea y quiero salir adelante, no solo con esto, sino también con mi formación académica. Ambas cosas me apasionan, me enorgullecen y pues requieren de mucha disciplina y mucha dedicación, pero igual sé que voy a poder sacar ambas cosas adelante. Bueno, la competencia se dio en la ciudad de Tunja y pues tuve que transportarme allá, me quedé unos días y pues nada, los nervios más que todo era gente de todo el país, gente que se ha esforzado durante todo un año, durante muchos años, por llegar a representar a su universidad y más que nada a su departamento. Cuando estuve allí recuerdo que, bueno, por un lado me sentía preparado, pero por otro lado no sabía cómo estaban los demás. Entré al primer combate, lo gané y pues esto me dio mucho más ánimo para seguir. Luego otro combate y así. Y pues en el combate de la final fue, creo que ha sido el combate más duro que he tenido en cuanto a la duración y todo esto. Y pues la verdad fue muy reñido, pero pues finalmente fui ganador. Me emocioné demasiado, la verdad. Sí, es verdad que había ganado una que otra competencia, pero pues no tanto como a nivel nacional. Entonces ha sido mi más grande logro y pues lo que más me enorgullece es saber que mi esfuerzo valió la pena, la verdad. Con mi deporte espero acceder al cinturón negro, verán, todavía me faltan dos, y pues como finalmente hacer parte de la selección de mi, no solo del departamento, sino de mi país, y no sé, salir a competir internacionalmente, eso es mi sueño. Muchas gracias a todos y por esto y mucho más, soy 100% original. El nombre de la propuesta que estamos manejando es Caracterización de Sistemas de Automatización Industrial en las provincias de Tundama y Sugamuxi. El objetivo del proyecto es identificar las características que tienen los sistemas de automatización industrial en entornos industriales que tienen aplicaciones, por ejemplo, en el transporte, en la generación y prestación de energía eléctrica y en otros sectores. Es por esto que estamos desarrollando la propuesta para verificar qué esquemas de seguridad se manejan en estos ambientes. Como estos se encargan de prestar servicios para la población, cualquier ataque o vulnerabilidad que presenten las industrias que utilizan estos sistemas puede estar directamente encaminado hacia la sociedad. Es por esto que se ve la necesidad
de caracterizar en el momento que tienen las provincias de Tundama y Sugamuxi en cuanto a sistemas de automatización industrial. La finalidad de este proyecto es caracterizar esos sistemas que tienen y en qué industrias se están aplicando actualmente en la provincia de Tundama y Sugamuxi, para esta manera ayudar a un macroproyecto que está orientado a verificar y seleccionar los criterios para evaluar los riesgos y vulnerabilidades de estos sistemas.